Hola niños, ¿cómo están? Hoy el cuento que les voy a leer se trata de una gran sorpresa. Hasta el final todos nos vamos a llevar una sorpresa, porque ni la protagonista se imagina lo que va a pasar. Este cuento es de una niña de África, de otro continente. Justo en el cuadro de atrás hay unos niños de África jugando en una ronda grande. ¡Qué coincidencia! Miren. Este cuento se llama La sorpresa de Nandi. ¡Ah! Miren bien. ¿De qué se tratará este cuento? ¿Qué sorpresa se llevará Nandi? Este cuento lo escribió Aileen Brown. Y miren, vamos a ver qué va a pasar. Mientras yo abro las páginas, ustedes pueden predecir en sus casas de qué creen que se va a tratar. ¿Por qué Nandi se llevará una sorpresa? Vamos a ver. Además, los invito a conectar usando la llave de la conexión para ver qué frutas conocemos o qué fruta me gusta a mí. La sorpresa de Nandi. Mírenla. Nandi puso siete deliciosas frutas dentro de una cesta para su amiga Tindy. Miren, qué buena amiga. Preparó siete frutas en su cesta para Tindy. Miren cómo la lleva. En ese país, en ese continente, las personas suelen llevar las cosas en la cabeza. Se llevará una sorpresa, pensó Nandi, cuando partió hacia el poblado de Tindi. ¿Qué fruta le gustará más? Se preguntó. Miren cómo va. ¿Le gustará la banana amarilla y suave? ¿Qué está pasando con esa banana? ¡Oh! ¿O la guayaba de dulce olor? ¿Le gustará la guayaba? Se pregunta. Pero adivinen quién aparece por ahí. ¿Cómo se llama este animal? ¿Un avestruz? ¡Oh! ¿Le gustará una naranja jugosa y redonda? ¡Oh! Miren. ¿O un mango maduro y rojo? ¿Qué está pasando? ¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas? Miren, niños, cómo va la cesta de Nandi. ¡Uy! ¿Qué estará pasando aquí? O el aguacate verde cremoso. El aguacate es la palta. Nosotros aquí le decimos palta, miren. ¿Quién lo tomó? ¿Qué está pasando en la cesta de Nandi? O tal vez una parchita de cáscara morada. Una mora. Miren. ¿Quién lo tomó? Nandi no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Pero miren qué pasó. ¿Quién se soltó? ¿Quién se soltó? ¿Quién se soltó? ¿Y qué chocó, niños? Miren. ¿Qué fruta le gustará más a Tindy? Preguntó Nandi. Y miren lo que pasó cuando la cabra golpeó el árbol. ¡Oh! ¡Hola, Tindy! Dijo Nandi. Te traje una sorpresa. Miren la cesta de Nandi. Miren, Tindy, cómo la recibe contenta. Mandarinas, dijo Tindy, mi fruta favorita. Mandarinas, dijo Nandi. Esta sí que es una sorpresa. Y ambas se rieron y disfrutaron las mandarinas. Y colorín colorado, este cuento sorprendente ha terminado. Espero les haya gustado. Además, se motiven a comer frutas porque tienen mucha vitamina y así vamos a estar muy sanitos para volver luego al colegio. Un gran abrazo a todos.